Hola, ¿qué tal? Oli, hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? Vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas. Y así, bueno, ya va una, eso. Muy bien. Demuestren que todos nos dormimos temprano ayer. ¿Todos? Ok, perfecto, ya van 26 personas, 60. Muy bien, buenos días a todos. Una bella mañana de 15, de, digo, de 15, de 16 de septiembre. 16, Ya no sé en qué 16. día vivo, perdón. Es que para mí el 15 nunca terminó. Ay. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores en redes sociales. Yo soy la soldada Alexa Bueno. Yo soy el soldado Ricardo Zavala. Y pues, aquí andamos, ¿Dónde muchachos. nos Miren nada más. encontramos? Miren nada más el contingente que va a participar. ¿Cómo la ves, Ricardo? Cuéntanos, ¿quiénes van a participar o quiénes has visto ahorita en esta, en este Pues es un desfile el recorrido? día de hoy especial, hoy 16 de septiembre del 2020, 210 años de independencia. Oh, miren quién llegó, mi sargento Bravo se encuentra con nosotros. Así es. Todo el contingente que participa, pues ya vimos a nuestros compañeros paracaidistas, ya vimos a nuestros compañeros de fuerzas especiales. Allá atrás se encuentra la batería de honores. Todo un contingente especial porque esta vez serán reconocidos que los especialistas médicos de la salud. Así es. Aparte, miren, aquí atrás también tenemos a nuestros compañeros de la Guardia Nacional, nuestros compañeros de la Marina, tenemos allá a nuestros compañeros de la Fuerza Aérea. De verdad van a participar así, neta. Todas sus fuerzas armadas mexicanas. Así es. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Y pues obviamente estarán preguntándose por qué está saliendo esta transmisión súper bien. Porque vean, estamos celebrando a la distancia. No hay gente. Primer desfile que no hay gente. Pero bueno, obviamente se los dijimos ayer. ¿Quién sabe con quién está hablando Bravo? Se lo dijimos ayer, están cordialmente invitados a seguir las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es. Y pues ahí van a poder ver la transmisión en vivo de este bonito día, de este bonito evento que estamos llevando a cabo para todos ustedes. Un poco nublado, pero realmente como ayer lo mencionamos, si es que vieron nuestro video, pues es un año muy especial para todos nosotros debido a esta pandemia que nos absorbió a todos y cada uno de nosotros, pero pues el trabajo sigue para nosotros, para ustedes. Entonces hay que adaptarnos a este nuevo método. Pero no se lo pierdan, justamente ayer les mencionamos que va a arrancar en punto de las 11 de la mañana este desfile, en el cual pues van a poder ver a través de sus monitores o pantallas donde se encuentren, una manera especial porque, como bien lo mencionó mi cabo, el día de hoy no hay gente. Estamos de cierta manera quizás rompiendo un récord porque nunca habíamos visto Está el tan Zócalo vacío. así tan vacío. Nos impresiona que Sí. prácticamente somos puros miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, es más, o sea, de hecho nada más traemos el micrófono por precaución, ¿no? Pero en realidad, de verdad, no hay absolutamente nada de ruido. Y pues miren, de hecho, vamos a pasar a ver un poquito de los vehículos que tenemos por acá. De aquellos que van a participar en el contingente, Ah. observe nada más la calidad de vehículos con los que cuenta su ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como bien lo mencionó mi cabo, la Guardia Nacional, nuestros compañeros de la Armada de México. Miren nada más, o sea, vean esto. Chéquense esto. Miren nada más. O sea, no, no, pura calidad, muchachos, pura calidad. Miren, aquí tenemos a nuestros compañeros también. De verdad ya están súper listos, compañeros de la Fuerza Aérea Mexicana. Miren nada más. Yo, hola, buenos días. Vean nada más este vehículo, muchachos. Miren. Esto es parte de lo que va a desfilar el día de hoy. ¿Sí o no, Zavala? Déjame pasar este lado porque si no van a decir que no se Que escucha no me Zavala. escucho, que no sé. Ya. No, no se crean, sí se escucha. Vean igual el contingente, ahorita vamos a pasar un poquito. Aquí se muestra justamente toda lo que integra en este desfile. Como bien lo mencionó mi cabo. Miren, aquí tenemos una compañía de la De fuerza, digo, de Fuerza la Fuerza Aérea. Aérea, que va a ser parte de los Vroom Vroom, de los Vroom Vroom, de los motociclistas. Compañeros también de la Guardia Nacional, también nuestros compañeros también de la Marina. Observen. Estoy saliendo en la entrevista de algún medio, perdónenme. Ah. Hay que mencionar ese nuevo uniforme de la Guardia Nacional porque no lo van a ubicar. Miren eso. Es que está en la entrevista ya. Ah, entonces de este lado. Acá hay otro compañero. Miren, acá también hay otro. Miren nada más. El nuevo uniforme de la Guardia Nacional está padre, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más para que lo puedan observar bien. Y yo, Oli, y yo, Oli, más que más, estamos Miren, enseñándoles el tenemos la uniforme. premisa del nuevo uniforme de la Guardia Nacional, el cual está pues muy bonito.
Es prácticamente similar a este. También es confeccionado por personal de la FABE, Así de es. nuestra gloriosa FABE. Y aparte yo creo que ya no se va a ensuciar tanto. Es bastante, ya está cómodo y así, ¿no? Igual que el verde. Igual que, Muy ¿sí? bien, sí. Igual que el verde. Así Muy es. bien confeccionado, muy bien por esos diseñadores y Sí, todo el que... equipo de trabajo de la FABE. Así es. Bueno, vamos a pasar de este lado. Muchas gracias, con permisito. Miren, aquí está mi subte también. Va a participar en el desfile. Ay, mira, aquí tenemos ya vehículos de, pues, de desierto. Así es como se conocen. Ahorita ya vamos a pasar para allá. Y bueno, pues, aparte, pues, súper padre, ¿no? O sea, la verdad es que tocó un cielo bastante bonito para que todos podamos estar aquí sin morir de calor. Así es, la verdad es Todo que conspira a nuestro favor, muchachos. Todo ay, conspira a nuestro ya lo favor. Ya pateé. me anda pateando, ya me anda descontando. Miren nada más. Estos vehículos obviamente los van a ver como en la parte norte del país porque son los vehículos de desierto. Pero vean nada más qué chulada. Hasta le ponen su loguito de caballería. ¡Vámonos! Así Muy es, bien. de unidades del Regimiento de Caballería Motorizada. Así es. Y bueno, pues, como les comento, este es el contingente. Ay, a mí me encanta estar pasando por los vehículos. Miren esto, miren nada más este bonito ejemplar. O sea, muchachos, Los autotanques. autotanques. conmemoramos la independencia de nuestro país. O sea, al final no es cualquier fecha. O sea, no es la fecha más normalace y así del mundo. Es la independencia de nuestro país, nuestra bella independencia. El momento, yo creo que es uno de los días más importantes, pues, para nosotros como militares, como fuerzas armadas. Y la verdad es, está muy, muy padre que, pues, podamos compartirlo con todos ustedes. ¿Sí o no, Shabra? Así es, hay que recordar, esta ocasión pues no es igual que todos los años anteriores, como ustedes lo ven, o no sé si lo puedan percibir, de verdad como lo mencionamos al inicio de la transmisión, no hay prácticamente nada de Grabando en gente. vivo. Son cuestiones donde nuestros compañeros pues demuestran que día a día se ha llevado una ardua labor durante estos, ya empezamos en marzo si recordamos la pandemia, pero pues ahora ya nos hemos adaptado a esa nueva modalidad. Siempre seguimos y seguiremos trabajando para todos ustedes. Es decir, este es un poco del esfuerzo que realmente se ha hecho. Ya saben que pues desde que portamos este brazalete hemos estado en repartición de cubrebocas, gel antibacterial, los hospitales Insabi con Sedena. Entonces, cada una de las actividades han sido en pro y en favor de todos ustedes. Así es, nuestros compañeros, la verdad es que se la han rifado este año, Se la han se rifado, la ¿eh? han rifado. Nosotros al final les damos a conocer la información, ese es, o sea, nuestro trabajo por parte de comunicación social y así, pero pues ellos son los que están dando la cara todos los días, están pues obviamente en la primera línea de batalla, tanto médicos como todos nuestros compañeros de arma. Y justamente eso es lo que pues también se conmemora este día, ¿no? O sea, Así a todos es. los militares, a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, Oli, a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que pues cumplen con su deber día a día, con abnegación, con valor, con Lealtad, patriotismo. patriotismo es lo que nos caracteriza Así es. por y para México. Siempre recuerden eso, por ¡Ay! todos ustedes. Me atoré. Realmente pues es algo muy distinto a lo que de verdad pues yo recuerdo mi niñez, y era pues ver el desfile, ver donde decía mi cómo levantarse, venir incluso aquí al Zócalo, pero esta ocasión es distinto y pues siempre lo hemos dicho en nuestros videos, honor a quien honor merece. En Así esta es. ocasión vamos a reconocerles a todos nuestros compañeros la ardua labor que han llevado en todos estos meses, que han sido difíciles para todos, pero pues lleva un toque especial en esta ocasión, ¿no? Así En esta es. ocasión sí lleva un toque especial, se siente de verdad esa vibra, esa situación. Se siente la situación. La situación especial, me refiero a que nos invade. Es Nos raro que invita. veamos así nuestra capital así, pero pues en esta ocasión todos nuestros compañeros están esta ocasión preparados. Miren Miren nomás. nada más de perchísima a todos nuestros compañeros. Ellos son los paracaidistas, obviamente por eso traen la boinita roja, así como los pueden identificar. Miren nada más, ya nuestra compañera está allá arriba, luciendo el uniforme, luciendo de percha, como siempre. Tirador selecto, muy bien. Miren nada más. No, de verdad, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día pues tan especial. Les recordamos que pues esta transmisión en vivo del desfile, ya de toda la conmemoración del Más que un aniversario de la desfile, independencia. es una conmemoración para todos ellos, héroes de verdad que no necesitan portar capa, pero sí portan un uniforme, ¿para qué? Para el trabajo de todos ustedes. Así es, entonces lo van a poder ver a través de dónde, pues de las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿A qué hora?
¿A qué hora? A las 11 de la mañana comienza la transmisión. Las redes sociales son Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, obviamente, pues si están aquí es porque ya saben cuál es el Facebook, ¿no? En Instagram están como @CDNMX, donde ahí han estado publicando como varias fotos, la verdad, súper padres también. Sí. También en Twitter lo van a encontrar como @CDNMX y en YouTube como Defensa Nacional. Ahí también se va a transmitir el evento. Y por si prefieren la plataforma de YouTube, pueden hacer lo que quieran. El punto es que celebren con nosotros, ¿sí o no? El punto es que esta ocasión no se lo pierdan, lo vean, y porque realmente, pues como todos los años, realmente vale la pena. Celebramos la independencia de México, pero más allá de eso, pues justamente se conmemora algo como lo hemos mencionado al inicio de la transmisión. El punto importante en el cual hemos atravesado todos y cada uno de los mexicanos, es decir, esta pandemia que nos ha absorbido, pero creo que le hemos echado ganitas, ¿no? Ay, yo como de... Seguimos... ¿De dónde viene ese ruido? Ah. Seguimos trabajando para todos ustedes y nuestros compañeros, realmente es admirable. Ellos, ya lo mencionamos también en transmisiones, ellos están desde la madrugada, o sea, prácticamente vienen en vivo y en directo, pero ¿para qué? Para trabajar por todos ustedes. Ah, ¿qué les parece si les enseñamos un poquito a Fuerzas Especiales? ¿Fuerzas Especiales? ¿Fuerzas Especiales? Claro que sí. Miren nomás, miren nomás. ¡Ah, monos! Ah. Así es esto. Esto es Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, muchachos. Estos son sus Fuerzas Armadas. Estos son los que viven y dan la vida por su país todos los días, de todos los años. De todos los años. Sí, de todo el año. Y sí, también de todos de los todos años. Los en que han pertenecido a su Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Apliques el meme de qué dijo. Así ahí se aplicó el meme. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros solamente venimos aquí a darles un previo para que pues vean un poco a nuestros compañeros. También si aquí. Le parece, Mica, hay que acercarnos un poquito hacia nuestra majestuosa, de verdad, bandera nacional. Mira, parece, sí. Ahorita va a ser, esto justamente hoy va a ser un día esplendoroso. Lo vamos a ver en toda su magnitud. No hay mucho aire, quizá no ondee tanto, pero realmente el que siempre se hizo una bandera, no sé si coincida conmigo, te eriza la piel, de verdad. Y en esta ocasión, pues... El himno cerca, nacional, ¿no? El himno nacional. El desfogue que vamos a tener con nuestros compañeros. Híjole. Va a estar padre, muchachos. Va a estar padre. Miren nada más, aquí ya están sosteniendo también la bandera. Esta es la bandera que se va a izar en unos momentos. Cuando comience la ceremonia. Miren nada más, aquí están nuestros compañeros de la Guardia Nacional. Vamos caminando un poquito para allá. ¿A quién más vemos, Abalita? Vemos a nuestros compañeros de la Fuerza Aérea. Así es. Aplausos a la Fuerza Aérea desde su casa. Y aparte está muy alto. Ustedes saben que siempre agarran al personal más alto del mundo. Y o sea, miren, yo estoy alta, pero vean esto. O sea, no. Yo no, o sea, no. Esto no sucede así. Yo estoy chaparrito, pero aún así sí están muy altos. Así es. ¿A quién más vemos ahora? A nuestros compañeros de la Marina. Y... por último, a nuestros compañeros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, todo el personal de las Fuerzas Armadas. Aquí es el conjunto, justamente, las cuatro Fuerzas Armadas juntos para ustedes, trabajando por y para ustedes. Así es. Oigan, y aparte vean qué tan importante es este evento, que yo creo que este es récord, estar viendo una transmisión en vivo, 16,000 personas conectadas. 16,000 personas, muy bien. Aquellos que vieron el video ayer y hicieron caso, aquí el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana va a arrancar este desfile. No desfile, volvemos a repetir, vamos a conmemorar a todos aquellos personales de médicos, enfermeras, afanadores, todos, y realmente también a nuestros miembros de las... Paramédicos, farmacias. Todos y cada uno de nosotros, en nuestra parte que nos corresponde, hemos trabajado día y noche por ustedes. Y pues prueba de ello es, como lo mencionamos, ellos están desde la madrugada aquí ya listos, preparados justamente. Al fondo, miren, vamos a dar un poquito la vuelta, se están preparando los médicos, porque ellos van a ser... Los que van a ser los que pues abran este evento, ¿no? A los que se les conmemore un poquito, porque pues ellos se han puesto súper bien esta vez. Son camisa. Estos de blanquito, muchachos. Ay, esos que ven ahí son los médicos. Aquellos que están allá atrás. Entonces, pues sí, como bien lo dice mi compañero Zavala, pues se va a conmemorar a ellos en unos momentos más. La verdad es que para nosotros siempre es un honor, siempre es mucha emoción el hecho de estar aquí, pues, compartiendo estos momentos con todos ustedes. Desde la primera vez que yo vine a un desfile, la verdad es que fue muchísima emoción, y el saber que lo voy a vivir cada año es, de verdad, no, es un sentimiento inexplicable, pero es, de verdad, es muy, muy bonito vivir todo esto, tener la oportunidad de vivir todo esto.
Entonces, y pues este año pues es una ocasión especial y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto también poder ser una de las personas que participa en este evento, en este año que fue tan difícil, con gente que se entregó por México, no nada más Fuerzas Armadas, también civiles, los doctores y todo eso, que se entregaron al 100 por nuestro país. Es decir, en esta ocasión vimos que como mexicanos, pues siempre la seguiremos rompiendo. Es decir, pues cada uno ha hecho el trabajo que le corresponde. Realmente es, híjole, un año muy difícil para todos, pero realmente bien lo menciona mi cabo, es un aspecto muy especial porque no nos había tocado y al inicio de la transmisión lo dijimos que viéramos así nuestra capital un poco vacía, pero pues realmente vale la pena también conmemorarles a todos aquellos héroes. Ojalá en unos años recordemos justamente este año 2020 y que todos tengamos esa conciencia de que pues a pesar de la dificultad pues salimos avantes de esta guerra, porque lo podemos llamar esta guerra contra una enfermedad que nos atacó a todos, pero todos han puesto muy bien la casaca, la camiseta, el uniforme que les corresponde para trabajar. ¿Por quién? Pues por el país más bonito del mundo, señores. ¡México! Aquí, miren, México. Así es, vamos a hacer un zoom. México, muchachos. México, señores. Es decir, viva México, señores. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Esto solamente fue un premio. Los invitamos a quedarse aquí en el Facebook de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde vamos a transmitir en vivo el desfile en punto de las 11 de la mañana, señores. Es decir, ya aquellos que sigan dormidos, pues ahí, levántenos, una sacudita leve. Eso sí, calienten una recalentado. Y si tienen algo fresco, pues también desayunen en compañía de sus familiares, como lo dijimos. Qué bueno que también aceptaron esta nueva convivencia que tuvimos con sus familias, pero sí en punto de las 11 ya una sacudida y esta vez vamos a conmemorar a todos los héroes de México. Doctores, militares, todos y cada uno mexicano. Tú que nos estás viendo también eres partícipe de esta conmemoración, entonces siéntete especial por ello porque hoy vivimos un día distinto a lo que no estamos acostumbrados, pero nos tocó vivirla y hay que ahora fletarse para ello. Así es, así que muchísimas felicidades a todos nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas que pues son los que están todos los días dándolo todo por México y cerramos con esta bonita imagen de todos los que van a participar, también el fotógrafo que está ahí, de todos los que, todos, es que el fotógrafo también va a participar. También es parte de ello. De todos los compañeros que van a participar en este desfile y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden, quédense en las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ratificamos. Iba a salir con un gallito, pero rebobina. Okay, ahora sí, no se lo pierdan. Yo soy la soldada Alexa Bueno. Yo soy el soldado Ricardo Zavala. Y nos vemos en la transmisión en vivo de este glorioso día, 16 de septiembre, aniversario de la independencia de nuestro país. 11 de la mañana, no se lo pierdan. Adiós.